parte de la tragedia, para mí el deporte en Armero era una potencia a nivel departamental y a nivel nacional, en diferentes deportes, tales como basquetbol, fútbol, levantamiento de pesas, gimnasia. Campeonato Nacional de Mayores en 1984, del 10 al 14 de octubre de 84. Ese es el Coliseo de Pesas de Armero. El deporte en Armero era de altísima calidad. Armero era la capital del deporte en el Tolima. Las diferentes ligas del deporte del departamento se veían comprometidas en buscar los talentos en Armero. Ese es el caso, en el caso particularmente que yo practicaba de fútbol. Las grandes selecciones Tolima de fútbol, habían 4 o 5 jugadores de Armero. Club Deportivo Racing, campeón departamental de clubes 1980. Yo era el motor de ese deporte, de esos deportes como fue la gimnasia y el levantamiento de pesas, de cual yo soy el padre de esos dos deportes, pero sin la colaboración del pueblo en general, de mucha gente que en este momento no recuerdo, para poder llevar las pesas al nivel que se llevaron y para poderle darle los triunfos que se le dieron al departamento del Tolima, a Colombia. En total fueron 28 campeones nacionales diferentes, de los cuales hubo uno que ganaron 2, 3, hasta 5 títulos nacionales, 6 campeones suramericanos, 6 campeones centroamericanos, 6 campeones bolivarianos, 2 subcampeones panamericanos, 8º lugar en las Olimpiadas de Múnich en 1972 y 4º lugar en los Mundiales de La Habana. Este también es de Armero. Hicimos el primero y el tercer lugar en ese campeonato nacional. Lo que yo más extraño de Armero es la gente. Yo extraño todo, todo.